En los últimos días, la Suprema Corte de Justicia de Nación, SCJN, y sus ministros están en boca de todos. Sobre todo porque dentro son los opositores más arduos a la reducción de salarios propuesta por Morena y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. AMLO impulsó la reducción de salarios de altos funcionarios en el gobierno. Foto, AFP, ¿de qué me hablas? La controversia arrancó luego de que el Congreso aprobara la famosa Ley de Salarios Máximos que pretende que ningún funcionario gane más que el presidente, 108 mil pesos mensuales. Sin embargo, toda la alegría de los constructores de la Cuarta Transformación terminó con una orden de la SCJN impulsada por el ministro Alberto Pérez Dayán al admitir la acción de inconstitucionalidad interpuesta por senadores de oposición, PRI y PAN, quienes alegan que esta ley violenta la división de poderes y sus derechos laborales. La suspensión solicitada para el efecto de que las remuneraciones que perciban los servidores públicos de los poderes de la Unión y de todos los demás entes públicos para el ejercicio de 2019 no sean fijados en términos de la ley reclamada, hasta en tanto se resuelva el fondo de la controversia. El ministro Alberto Pérez fue el encargado de frenar la Ley de Salarios Máximos. Foto, Milenio, ¿y ahora quién defenderá a la 4T? Claro que esto causó molestia en Morena, el partido con mayoría en el Congreso, y en el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien esta mañana aseguró que los salarios de los altos funcionarios son exagerados y ofensivos, además de recalcar que los del Poder Judicial son los mejor pagados del mundo. Nosotros decidimos de conformidad con la ley promover la reducción de los salarios de los altos funcionarios públicos, porque son salarios exagerados, son ofensivos, los salarios de los altos funcionarios públicos en el país y, de manera particular, en el Poder Judicial llegan a recibir hasta 600 mil pesos mensuales, eso es ofensivo, no tiene que ver ni con el cambio que se necesita y que está demandando la gente, ni con la justicia, al contrario es una arbitrariedad. Y como era de esperarse, la SCJN no se quedó callada y publicó, en su cuenta de Twitter, que nadie en la nómina del Poder Judicial gana más de 600 mil pesos mensuales. Entonces, ¿cuánto gana un ministro de la SCJN? Si nos clavamos en el Diario Oficial de la Federación, DOF, en específico al manual que regula las remuneraciones de los servidores públicos, podemos ver que el salario más alto en el Poder Judicial es de un ministro de la Suprema Corte de la Nación, que gana como mínimo 159 mil pesos, pero que puede llegar a recibir hasta 269 mil pesos al mes. Hasta aquí puedes decir que sí, en efecto el salario más alto mensual no supera los 600 mil pesos como dice AMLO, sin embargo, a ese salario habría que sumarle que también, cada año los ministros reciben prestaciones de aguinaldo y prima vacacional que van de 303 hasta 444 mil pesos, además de un pago por riesgo de entre 523 a 554 mil pesos. Lee también, el Senado impugnará el freno a la Ley de Salarios Máximos asterisco el pago por riesgo, se otorga a los servidores públicos de mando del Poder Judicial de la Federación, dada la naturaleza, complejidad y responsabilidad de las funciones que tienen encomendadas. Junto a sus salarios y prestaciones, el acuerdo tercero establece que mediante lo estipulado en el artículo 127 de la Constitución, los sueldos no podrán ser disminuidos durante su cargo, sino hasta la vigencia de este, así como tampoco podrán aceptar desempeñar un empleo o encargo de la Federación, de los Estados, de la Ciudad de México o de particulares. El DOF señala que el personal del Poder Judicial tiene derecho a recibir no solo su sueldo base, sino también a prestaciones como
Seguro de vida institucional, beneficio que tiene por objeto cubrir los siniestros de fallecimiento o de incapacidad e invalidez total y permanente de los servidores públicos, con lo que se contribuye a su seguridad o la de su familia. La suma asegurada básica es equivalente a 40 meses de sueldo básico, con opción a potenciación de hasta 108 meses. Seguro colectivo de retiro, beneficio económico en favor de los servidores públicos que se retiren o se jubilen en los términos que establece la ley del ISSST. Se otorga una suma asegurada de hasta 25.000 pesos, de acuerdo con los años de servicio y edad. Seguro de gastos médicos mayores, beneficio que se otorga a los servidores públicos, así como a su cónyuge, concubina o concubinario, o pareja del mismo sexo y, o hijos solteros menores de 25 años. La suma asegurada básica es hasta de 333 unidades de medida y actualización mensuales vigentes, con opción de incremento hasta una suma asegurada de 15.000 unidades de medida. Los trabajadores del PJF tienen derecho a seguros médicos o de defunción. Foto, SCJN, seguro de separación individualizado, tiene la finalidad de proporcionar una seguridad económica y preservar el ingreso de servidores públicos, en tanto se reincorporan, en su caso, al mercado laboral ante la eventualidad de su separación del servicio público por cualquier causa. Aguinaldo, cantidad que se otorga por derecho constitucional a los servidores públicos al finalizar el año vigente en los términos que para tal efecto establezcan los órganos de gobierno. Ayuda de gastos funerales, dinero que se otorga a los beneficiarios para pagar los gastos por concepto de sepelio, inhumación o cremación. Ayuda por incapacidad médica permanente, se trata de un beneficio económico que se da a los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación cuando se acredite mediante dictamen médico del ISSST la invalidez o incapacidad médica permanente. Ayuda de anteojos, dinero que sirve para la compra de anteojos con la finalidad de contribuir a la protección de la salud de los beneficiarios de los servidores públicos. Desde dos periodos vacacionales hasta pago por riesgo, los ministros tienen sus prestaciones. Foto, SCJN, estímulo por antigüedad, asignaciones por concepto de antigüedad en beneficio de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación. Licencia prejubilatoria, se trata de una licencia con goce de sueldo tabular, sin perjuicio de las demás prestaciones y remuneraciones a que tengan derecho los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, por un periodo de 2 meses. Prima quinquenal, es un pago que se otorga a los servidores públicos de manera quincenal en razón de su antigüedad efectiva, por cada 5 años de servicios efectivos prestados en el gobierno federal, hasta llegar a 25 años. Prima vacacional, importe equivalente al 50% de 10 días de sueldo básico que se da en cada uno de los 2 periodos vacacionales. Vacaciones. Las vacaciones son un derecho de todos los servidores públicos que tengan más de 6 meses consecutivos de servicios en el Poder Judicial de la Federación, quienes podrán disfrutar de 2 periodos anuales. Morena ya aseguró que impugnará la decisión de la SCJN sobre la Ley de Salarios Máximos. Foto, Milenio, pago por riesgo, dinero que se da a los servidores públicos de mando del Poder Judicial de la Federación, dada la naturaleza, complejidad y responsabilidad de las funciones que tienen encomendadas. Ayuda por jornadas electorales, compensación extraordinaria que se otorga a los servidores públicos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en retribución al desahogo de cargas de trabajo en exceso adicionales a sus jornadas y horarios ordinarios.
ayuda de despensa, beneficio económico anual para los servidores públicos con el fin de coadyuvar a solventar sus gastos de fin de año. Estímulo Día de la Madre y del Padre, beneficio económico anual a las trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial de la Federación que tengan hijos. Podría interesarte. SCJN niega que ganen 600.000 pesos, como dice AMLO. Senado gastará 20 MDP en café y comida este 2019. Vicente Rendón, editor de actualidad, periodista y fotógrafo por la UNAM, escribiendo en Cultura Colectiva News. Fiel creyente de que un día habrá un México mejor del que todos estemos orgullosos.